izquierda, no, ahí abajo. Con izquierda 6, de izquierda 6, y lomo por derecha a los 20, izquierda 6, ojo fuera, y 180. Contento, tuvimos una jornada muy muy dura, pero logramos sacarlo adelante. Comenzamos en la mañana con un par de problemitas ahí con el setup del auto, el mapeo, pero lo pudimos corregir. Comenzamos en el sexto lugar y terminamos remontando ahí puesto a puesto y terminamos en el segundo lugar. Con buenos puntos para el campeonato y también con un buen rendimiento y que nos deja con buenas sensaciones para el mundial que vamos a correr en estos mismos caminos el día de sábado. Lo otro que pudimos ganar la Power Stage y eso nos dejó muy contentos, salimos a buscarlo y queríamos que el Pato nos sumara sus puntos y lo conseguimos. Subo recta a fondo para el Lomo Rugby, 30, izquierda 8 larga, que en 50 se cierra 6, atento, se cierra 6, no. Habíamos partido una fecha bien con el auto cómodo, anduvimos súper bien el checkdown. El sábado partimos de cero, nos olvidamos del checkdown y la verdad es que tuvimos un mal día. En el segundo tramo tuvimos un accidente fuerte, cosas que pueden pasar en el rally, pero gracias a Dios estamos los dos bien con mi navegante. Agradezco a todo el equipo, a todos los mecánicos, a mis tíos, a los pilotos del campeonato, a todos los fanáticos que la verdad es que se han preocupado mucho. Tengo muchos mensajes ahí que todavía no respondo, pero gracias por toda la preocupación. Estamos los dos bien y vamos a seguir luchando por mantenernos arriba en este campeonato y siempre seguimos mejorando. Derecha de uno, la derecha es de uno. Es de uno acá, y sigo fondo por izquierda, baja 30, izquierda 2. Baja 30, izquierda 2. Es 2, la izquierda 2, C. 12, a la C. Y derecha 1, radia larga. Derecha 1, radia larga. Un rally acá en Santa Juana, de los más largos que me ha tocado experimentar, una etapa de casi 150 kilómetros de recorrido, es que se pudo finalizar por completo con un clima de tropiconce, como le dicen por aquí, cambios de lluvia, sol, barro, buen piso también, buen grip en algunas partes, pero siempre atento con el cambio del agua como iba cayendo durante el día. Así que con esta cuarta fecha agarramos más confianza, aparte quedamos con una buena sensación de los caminos que serán el mundial. Y eso va a ser clave porque vamos a estar corriendo contra los mejores del planeta y sin duda tenemos que dar una tremenda presentación ahí. Así que contento, tenemos todo registrado en la cámara, así que vamos a estudiar bien Mateo porque en 2 meses más tenemos que hacer las cosas mejor todavía.